Del 23 al 25 de noviembre se llevará a cabo en la Ciudad de México el 15º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, cuya historia se remonta a 1951. De entonces a la fecha, tiene como propósito mantener la unidad del español mediante sus diccionarios, entre los que cabe mencionar el Diccionario de la Lengua Española, el Diccionario Panhispánico de Dudas y el Diccionario de Americanismos. Durante el Congreso se llevarán a cabo 3 sesiones públicas, entre ellas la inaugural, la de entrega del 2º Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña. Y la tercera ceremonia pública será la presentación de una nueva edición conmemorativa del Quijote, esta que muestro ahora. El idioma no lo crean las academias, sino la gente que lo habla. Entonces, todas estas formas de expresión de distintos niveles de educación o de están recogidas por igual en los diccionarios, por ejemplo. Igualmente, el vocabulario que imponen las nuevas tecnologías está recogido en los diccionarios. Había, a pesar de todo, cierta falta de simetría o bastante falta de simetría, porque más del 90% de los hablantes de la lengua española vive en América y por consecuencia quienes mandan, digamos, en el uso del español somos los americanos. El español es fundamentalmente una lengua americana. En cuanto al corpus diacrónico y diatópico del español de América, el Cordiam reúne más de 3.000 documentos escritos entre los siglos XVI y XIX, un corpus electrónico de libre acceso financiado por la Academia Mexicana de la Lengua, único en su género. Es una herramienta que permite al usuario en general y especialistas como historiadores o antropólogos realizar búsquedas palabra por palabra y por unidades menores o mayores a la palabra. Las academias toman en cuenta como fuentes de lenguaje las telenovelas, las películas, las emisiones de radio, es decir, todas las formas en que las lenguas se expresan en todos los soportes y en todos los medios son fuente para un diccionario. 22 academias de la lengua integran la ASALE y entre los temas que se discutirán durante este, que será el tercer congreso que se realice en México, por ser del interés de los 500 millones de hispanohablantes que en números redondos somos actualmente, se encuentran los distintos y muy diversos usos que a todos niveles sociales se hacen de nuestra lengua. Noticias 22, Alejandra Flores.